aquí Frank Zodguin les habla. En este nuevo video vamos a hablar de un poco de pecho, una rutina para pectorales para ir a buscar la máxima contracción, la máxima resistencia, el dolor más fuerte posible, que queme lo máximo posible con pesos un poco más bajos de lo que estamos acostumbrados. Le van a sorprender cómo esta rutina puede ser bastante difícil sin necesariamente poner mucho peso en la barra. Lo grabé para el entrenamiento que le hice a uno de mis clientes en el gimnasio, que al mismo tiempo es un colega de trabajo, así que lo van a ver con la misma camiseta que yo utilizo seguido. Empezamos con un pecho plano. Buscamos un peso el cual nos permita hacer unas 12, quizás 15 repeticiones. Y empezamos. 1, 2, 3, 4. Cuando llegamos a 10 repeticiones, 10 segundos de pausa. ¿Dónde la pausa? Abajo. ¿Por qué abajo? Porque es la parte donde me va a empezar a quemar mucho más el pecho. Entonces, si yo empiezo a hacer mi ejercicio normal, pero paro aquí arriba, estoy como tratando de recuperarme, estoy como en reposo. Pero si paro aquí abajo, a unos 5 o 6 centímetros del pecho, van a sentir que empieza a quemar. Entonces, hago mis 10 repeticiones. 10 segundos de pausa abajo sin tocar el pecho para que empiece a generar mucho más ácido láctico. Luego de eso, ¿qué hago? Continúo. ¿Cuánto continúo? Lo máximo que pueda. Por ejemplo, si en mi primera serie hice 10 repeticiones, en mi segunda serie quizás haga 8. Lo equivalente lo voy a utilizar de pausa. Entonces, si en mi segunda hago 8 repeticiones, paro 8 segundos aquí abajo. Sin descansar, sin dejar la barra, sigo empujando. ¿Cuánto? Lo máximo que pueda. Si hice 5, lo equivalente en pausa aquí abajo, 5 segundos. Si hago 3, lo equivalente a 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que no pueda mover mucho más la barra. Fíjense, en el video se ve súper claro. 10 repeticiones. Vamos a tomar nuestros 10 segundos de pausa. Seguimos empujando lo máximo que podemos. La pausa equivalente y le damos. Entonces, si lo intentan, van a empezar a sentir algo demasiado diferente a lo que están acostumbrados a sentir. Siempre es lo mismo, siempre es lo típico, hago mis 8 repeticiones, cuando termino de hacer mis 8 repeticiones, paro y seguido paré a 8 repeticiones porque no tengo ganas de ir más lejos. Pero si intentarían hacer un poco más, verían que pueden ir mucho más lejos de lo que piensan que pueden llegar a ir. Entonces, tal cual como se ve en el video, esta parte para pectoral es muy buena y si lo hacen como corresponde con la buena carga y realmente lo hacen a conciencia, sin engañarse a ustedes mismos, van a ver que quema demasiado. Segundo ejercicio, aquí les dejo el video también, fíjense, vamos a hacer pecho inclinado siempre con un brazo a 90 grados, o sea, abajo, y subimos un brazo a la vez, tal como se ve en el video, subimos un brazo, y lo bajamos y dejamos el otro abajo, siempre subimos el brazo contrario. ¿Hasta cuándo? Hasta que no pueda más. No se engañen y paren a 10 o 12 repeticiones con cada brazo, simplemente porque es un lindo número y porque dicen que en la hipertrofia hay que ir hasta este número. Fíjense, la primera serie quema como nunca y sin embargo hicieron muchísimas más repeticiones que 10 o 12 repeticiones. Muchísimas más repeticiones que 10 o 12. Pero la sensación que tuvieron en el músculo fue algo que seguramente no experimentaron nunca antes. Segurísimo les pongo la firma que un dolor así casi nadie lo experimentó. Entonces, si seguimos con el pecho inclinado, bench inclinado, siempre un brazo abajo, subimos un brazo, subimos el otro. Cuando ya no puedo más, voy a subir al 100% y voy a hacer nomás media repetición arriba, tal como lo vieron en el video. ¿Por qué esa media repetición arriba? ¿Por qué? Porque quiero mantener la contracción final, la contracción pico y pompear y no dejar salir la sangre que está congestionada en el músculo y que empiece a utilizar todos los nutrientes de la sangre para que empiece a utilizar la energía del músculo y que saque el ácido láctico, o sea, el glicógeno, el azúcar que está acumulado en el músculo y que salga para afuera. Entonces ya con este segundo ejercicio van a ver realmente cómo empieza a quemar, es súper fuerte, una sensación que, como les dije, rara vez lo tuvieron. En el ejercicio primero de bench press, luego de haber hecho unas 3 series de esta forma, le dije a mi amigo, a mi cliente, mi colega de trabajo, bueno, vamos a ir con un peso un poco más elevado y vamos al máximo, empujar. Puso un plato de 45 libras de cada lado, 21 kilos más o menos, y empezó a dar lo máximo posible. ¿Y qué pasó? Que
12, 15 repeticiones máximo, ya no podía mover el peso. Normalmente esta persona que vieron el video, dos platos de 45 libras de cada lado hace. Pero el hecho de haber entrenado así cambia absolutamente todo. Les garantizo que van a sentir algo que nunca sintieron antes. Es increíble lo que les da como sensación en el músculo. Bueno, y un tercer ejercicio, push-ups. Lagartijas en el piso, empujando. Fíjense en el video. Empezamos con una banda elástica, la banda elástica puesta a través de los hombros, en la parte trasera, en los omóplatos y en la mano. ¿Cuál es el objetivo? Jugar con la curva de la fuerza. Mientras más extiendo el brazo, más siento la contracción en el pecho, porque es como si estuviese agregando peso en mi ejercicio. En el momento en el cual ya no puedo más, no puedo seguir empujando, ¿qué es lo que voy a hacer? Saco la banda elástica, lo vieron en el video, y hago la mayor cantidad posible. Cuando ya no puedo más, voy sobre las rodillas y sigo haciendo un poco más. ¿Por qué hago esto? Porque quiero empezar elevado y quiero empezar a cansar el músculo, cansarlo, cansarlo, cansarlo y mostrarles que siempre se puede un poquito más de lo que pensamos. Entonces, normalmente hubiésemos parado a la primera, pero ¿qué pasa? Lo hacemos un poquito más fácil. Seguimos un poco más, lo hacemos todavía más fácil, podemos seguir un poco más, siempre se puede hacer más, siempre podemos ir un poquito más lejos, siempre, siempre, siempre. Entonces, con estos ejercicios de este tipo, están saliendo de la típica rutina que hacen siempre, del 4x8, 3x10, 3x12 y parando con su tiempo de recuperación de 2 minutos, que finalmente es demasiado y el músculo no termina de sentir nada porque se recupera demasiado. Entonces, apliquen este tipo de rutina. Déjenme sus comentarios abajo, díganme lo que les pareció, pongan me gusta al video, compártanlo con sus amigos y no se olviden suscribirse al canal para tener más rutinas como esta, más consejos, siempre aplicando la biomecánica y la lógica, por qué pasan las cosas. Todo esto que les estoy mostrando son rutinas que fui aprendiendo a lo largo de toda mi vida. Evidentemente nunca descubrimos nada nuevo, todo ya está descubierto, así que vamos agarrando lo mejor que vamos viendo de cada persona, lo hacemos propio, lo explicamos de la forma que nos conviene mejor. Y bueno, eso fue lo que fui aprendiendo últimamente y en los años anteriores también, trabajando siempre con buena técnica y haciendo combinaciones de ejercicios así para tener muchísimos mejores resultados. Les garantizo que el pecho después de esta rutina va a explotar, van a tener el pecho súper hinchado de una forma que rara vez lo vieron. Y encima les va a doler enseguida. Muchas gracias por haber mirado el video y hasta la próxima.